¡Qué suerte, qué suerte! Se portaron muy bien y se durmieron enseguida. Y Peck, solamente temía una cosa, que te pudieras haber sentido incómoda y me fueras a echar la culpa. Ay, no, mamá. No dejé que las cosas que dijeran los demás me molestaran. Y de hecho estuve contenta, la pasé de maravilla. Qué gusto que te insistí, mi amor. Hasta el humor te cambió, hija. Estoy contenta. Ahora dime sobre los análisis. ¿Ya tienes alguna novedad? Ya fui a buscar a la persona que te mencioné. Le comenté que los necesito lo más pronto posible. Me dijo que los tendría en un par de días. Oye, ¿y no te preguntó para qué querías hacer la prueba? Para nada. De todas formas, yo ya había inventado una buena historia. Y Peck, mira, nosotras nos enfadamos y hablamos horrores de Phoebs y de tu tía. Yo misma ayudé a que desapareciera mi hermana de la vida de Esma. ¿Puedes creerlo? Y después de eso, ¿qué pasó? Que hasta ahora nos han contado muchas mentiras. Tal vez hasta Phoebs lo sabía. Y alejó de la familia Olfet para que no fuera a decirles nada. Y no dejó que se acercara. Ay, siempre que yo cometo un pequeño error, lo hacen parecer como algo terrible. Como si Farouk no hubiera sabido el riesgo que era Boranjet. Pero siempre Fikret es el culpable. ¿Tienes idea de cómo me ven? Me consideran una inútil. Soy como un lastre para ellos. No puedo abrir la boca. Es algo horrible. Todo lo que diga siempre es malo. Me siento cansada. Estoy que muero por abrir el sobre y ver la verdad. No te precipites, madre. Nosotras no vamos a abrir el sobre. La persona que deba estar enterada lo hará. ¿Qué dices? Oye, dime qué estás planeando. No soy culpable, no soy culpable, no soy culpable, no soy culpable,
No soy culpable. No. 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 Okan Korimas. Llamada de Fikret. Hola, ¿qué pasa? ¿Te desperté? No, estaba a punto de dormirme. ¿Pasa algo? No pasa nada. Es solo que no te había llamado y dijiste que ibas a salir. Todo lo decidí de repente, pero... Les avisé a todos en casa. Nunca imaginé que a ti te interesara. Jamás pensé que hubiera esa posibilidad. ¿Y cómo te fue? Fue divertido. Ya me hacía mucha falta salir a distraerme un poco. Creí que sería aburrido si iba sola a la reunión. Aunque supongo que debo acostumbrarme. Por cierto, te mandaron muchos saludos. Les dije que no podías ir porque estabas demasiado ocupado. Iré a trabajar allá con Akif. Hablé con él y aún necesita a alguien para ese puesto. Qué bueno, te felicito. Me alegra. Oye, Fikret, Ada se está inquietando y no quiero que despierte. ¿Hablamos después? Está bien, yo también te mando un beso. Necesitamos el presupuesto de los aviones privados. ¿Ya lo tienes? Lo siento, Khan. Olvidé confirmar eso. Te lo encargo. Es importante tener esa información. He notado que estás muy distraído últimamente. ¿Hay algún problema? Disculpe, lo busca la señora Ipe. Dile que pase, gracias. Muchas gracias. ¿Ipek? ¿Pasó algo? Tranquilo, no pasa nada malo. Nos vimos en la reunión de la escuela hace unos días. Ahí hablamos acerca de la organización de los negocios. Y creo que vamos a poder trabajar juntos. La verdad no estoy segura. Hace tiempo que no he podido trabajar en una empresa. Pero aún así te agradezco mucho que me des la oportunidad. Por eso creo que mejor gracias. Creo que lo mejor es que te incorpores enseguida. Hay muchas cosas que hacer. Conceptos, organizaciones, buscar contactos. Es que no he podido hablar con Fikret. En cuanto hable con él, te prometo que me comunicaré inmediatamente. Ahora solo quería, pues, venir a evaluar cómo sería la situación real después de que me llamaste. Hablar contigo en persona. ¿No crees que sería una buena idea que Ipek trabajara aquí? ¿Por qué no dices nada? No sé, es decir, todo es muy repentino. Ipek, ¿por qué no me habías dicho algo para al menos estar enterado? Es que no tuve tiempo. ¿Cómo que no tuviste? Volviste de Bursa hace muchos días. Sí, pero en casa somos como fantasmas, Faruk. ¿Tú has tenido el humor para charlar conmigo? Además, Okan habló acerca de esto durante la cena donde tú estabas. Pero no le di mucha importancia. Y creí que tú tampoco, Ipek. ¿Y por qué no iba a importarme? ¿Piensas que no estoy capacitada o qué? No es por eso. Tienes hijos que atender, Ipek. No tienes experiencia y aquí el ambiente es difícil. Espero que no pienses que me va a desanimar el ambiente difícil. No puedo tener experiencia antes de trabajar. Por otro lado, no se sabe para cuándo se vaya a vender el terreno. Fikret está muy disperso. Es difícil saber cuándo va a recuperarse. Este trabajo me va a hacer bien. Sureya se siente feliz con su trabajo. Para mí será igual.
Es una buena oportunidad. Y no creo que a Fikret le cause tanto conflicto como a ti. Primero tienes que hablar con él. ¿Algo más? Así es. Sí, hay algo más. Pensaba decírtelo en casa y no en este lugar. Bien sé que eso hubiera sido lo más adecuado. La verdad, no sé cómo empezar. Habla directo. ¿Qué sucede? Fikret me... Él me dijo algunas cosas. Luego pudimos hablar mejor. Es que... escuchó una charla entre tu madre y Ulfet. También te lo dijo. ¿Cómo que sí me lo dijo? Sé que Fikret no podía guardar más el secreto. Estaba muy triste. Aunque no lo creyó. Para nada pude creer lo que me dijo y sé que tú tampoco. Espero que te quede muy claro. Que te conozco a la perfección y estoy segura de que ya tienes una duda clavada en la mente. Pensé que podía ayudarte a eliminar las dudas que te atormentan, Farouk. Y decidí hacer algo para ello sin consultártelo previamente. Realicé una prueba de ADN. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Yo... ¿Qué hiciste? Oye, no tenías derecho de hacer algo así sin mi permiso. Solamente es un pedazo de papel, tranquilízate. Te conozco muy bien, sé que no vas a dejarlo pasar, así eres. Es mejor disipar todas las dudas. Mira, aquí lo tienes. Ábrelo, porque yo no lo he abierto. El derecho a saberlo es tuyo. Yo tampoco pienso que lo que dijo sea verdad. Si quieres, arrójalo a la basura. Esa es tu decisión. Dime, ¿por qué te ves extraño? ¿Qué es? ¿Pasa algo malo? Ipek hizo una prueba de ADN. ¿Qué? Ay, mi amor, no estoy segura. Tú ya lo sabes y no necesitas esa prueba. Fefsi es tu padre y lo sabes. Lo sé. Escúchame. Pase lo que pase, tu madre no merece esto. No debe enterarse, es lo mejor. Lo sé, lo sé. Tampoco entiendo por qué quieren revelarlo así. Sí, bueno, Ulfet ya lo dijo. Y esta prueba de ADN... ¿Dijiste prueba de ADN? Madre. Déjanos solos. Mira, mamá, te puedo explicar. Yo, Fikret te escuchó mientras hablabas con Ulfet y me lo dijo.
Pero no es como piensas. Sí, mi no mamá. Es como pienso. Escuché muy bien. Era de esperarse que esto iba a suceder. Sabía que vivir bajo este techo se convertiría en un desastre. Ah, no. ¿Sabes qué pensaba? Que el estar cerca de tu tía la cambiaría y la calmaría, pero veo que ella te ha lavado el cerebro. Oye, déjame explicarte. Jamás pensé que llegarías a actuar de esta manera y en contra de mí. ¿Por qué no tuviste el valor de preguntarme y así obtener la verdad en el momento? Pero decidiste desconfiar de la honestidad de tu madre. Jamás imaginé que serías capaz de hacer esto. Mamá, yo... ¡Silencio! Eres mi hijo y así me pagas. Sospechas de mí. Y solo por lo que te dijo una mujer desconocida que siempre ha estado en mi contra. ¡He llegado, familia! Hola, Sureya, ¿cómo estás? Oh, ¿quién está ahí? Si todos están aquí, déjenme anunciarles que oficialmente tengo trabajo. Mamá. Mamá. Mamá, escucha. Mamá, por favor. Mamá. Mamá, escucha. Me resta importancia. Por respeto a mi padre. Por Pepsi y por todos ustedes también. Y así evitar que alguno de ustedes se sintiera menos. Pero nunca me han preguntado qué es lo que quiero, ni siquiera una sola vez. He vivido mi vida para todos y me olvidé de mis propias necesidades. Creí que tú sí me respetabas. ¿Pero qué más quieren de mí? ¿Querían verme destruida? Pues ya lo lograron. ¿Qué sucedió, madre? Espera. No puedo creer que ustedes sean tan hipócritas. ¿Por qué me están haciendo esto ahora? Bueno, tengo que volver a enfrentarme a esto. Mamá. Y todavía trato, hasta el día de hoy, de protegerte, aunque me cueste la vida. Pero ya veo que eres lo suficientemente adulto para tomar tus decisiones. Aún así te tomaste la libertad de desconfiar de tu madre, ¿no? No es así. ¿Creen que soy tan estúpida como para tener un hijo con un hombre y llevárselo a otro? ¿Eh? ¿De verdad? ¿Piensas que he pasado toda mi vida mintiendo? Estuve pensando mucho acerca de lo que su tía estaba tramando. Y ustedes le creyeron. Todo esto es un malentendido. Pues para mí no lo es, Farouk. Yo escuché lo que dijiste. Sí, resulta que soy la mala. Confirmémoslo juntos. Veamos el resultado. Toma, descubre quién es tu padre. Mamá. Mamá. Mamá, espera. Por favor, escucha. Hablemos, por favor, escúchame de nuevo. Y no vengan atrás de mí. No se atrevan a hacerlo. También veamos cómo te va solo. No te ayudaré más. Mamá, por favor. Thank you.
posibilidad de paternidad es de 0%.